Entre los árboles, estos cachorros hicieron su debut ante la prensa en Washington, D.C. De 4 meses de nacidos, estos ositos pertenecen a los Andes latinoamericanos y son los primeros de su especie nacidos en este zoológico nacional en los últimos 22 años. La presencia de la prensa se debe al bautizo de estos cachorros, que después de una semana de votación fueron llamados Chaska y Bernardo. El público eligió entre 8 nombres sugeridos por los cuidadores de osos andinos, voluntarios y representantes de las embajadas de Perú y la República Bolivariana de Venezuela, países donde se puede encontrar esta especie. La votación era muy especial para nosotros. Queremos involucrar a niños de todo el mundo y que esta sea una oportunidad educativa para que puedan aprender más acerca de la cultura peruana y venezolana a través de los osos. Así se podrán dar cuenta de su importancia. La votación fue exitosa y organizaremos más en el futuro. Chaska, nombre peruano de origen quechua que significa la estrella del alba, fue el nombre que recibió la hembra, mientras el varón fue llamado Bernardo, nombre común en español sugerido por los cuidadores de osos del zoológico, ya que significa bravo como un oso. Estos osos andinos, también conocidos en Venezuela como osos frontinos, son una especie protegida por las leyes de este país. Un representante de la misión diplomática venezolana estuvo presente en el bautizo de los ositos. Muy importante, imagínate, ¿no?, que estén sobre todo en un zoológico como este, en donde van a servir como un instrumento de educación para futuras generaciones y para que entiendan la necesidad de preservar a estos maravillosos osos. Lo cual también ha sido una política de nuestro gobierno, ¿no? Preservar lo que estimamos son los 2.000 osos andinos que quedan en el país. El zoológico tiene previsto presentar al público a Chaska y Bernardo desde el 22 de mayo de 2010.